¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver los picks más rápidos de CS2. Así que vamos al lío a ver qué ha dado de sí la temporada. A ver quién se lleva la medalla de oro. Yo lo digo ya, supongo que Santa desaparecerá. Y no poco, aparecerá bastante. ¿Vale? Bueno, balón que le ha metido Don Catomas, que está rayado, ¿no? Está diciendo, pero ¿cómo es posible que me meta ese balonazo? Hostia puta. Wonderful se ha rayado, ¿eh? Buen pick de Notan. ¿Vale? Este cuida puerta, pues toma el Rigon. Otro que tal baila, ¿no? Otro jugador muy conocido de la escena. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Al titán de titanes, chicos y chicas. Tenemos a Santares. La absoluta bestia de piqueos agresivos. O sea, este no es Ferrari. O sea, más allá de Ferrari, ¿qué coche pondríais? Ese tío es Santares. Vale, de nuevo es Smuja. En este caso jugando. Toma. Es que no te da tiempo a hacer nada, Este juego es maravilloso. Vale. Joder, qué ganas, tío. Tengo del puñetero estileto de sacarlo del Keydrop. Vale. Simple, te vas a llevar una. Te vas a llevar una. Vale, no. Toma. Estaba encantadísimo. Espero que no le pase eso en Falcons. Toma. Hostia puta, pero es que no se la ha visto en ningún momento. Yo al menos no lo he visto. Vale. El Tito Kenny, pues toma. Balonazo. Está disfrutando de su vida en Shanghai. Que ahí en Shanghai es una superestrella y a nivel heavy, Bueno. De momento, Don lleva un par muy, muy buenas, Me hace una gracia ese tal de Flux ahí con el trofeaco. ¿Ese evento qué sería? O sea, la copa es DreamHack. Me recuerda a una DreamHack Malmo o algo así. No sé si es una réplica de algún Major. Toma. Bueno, es Smuja que está siendo el conejillo de Indias. Pero la copa de DreamHack 100%. Las copas antiguas son mucho mejores que las nuevas, Pero by far. Y bueno, Santares, pues fijaros, es todo el rato así, chicos. Es que te giras, pestañeas y te lo pierdes, como la Fórmula 1. Lo del Turco es una absoluta maravilla. Que por cierto, lástima que quedaran en esa segunda posición en la SL Pro League, pero nos dieron un muy buen evento, una muy buena final. ¿No se puede dominar Ferrari Peak? Y acaba de meter un noscope Wall Van Hessot completamente cegado. La cara de Forest es un dramón. Vamos a ver Device. A ver qué tal Astralis ahora con Cadia. En el Ablas Pro, evidentemente, apenas han tenido tiempo de hacer nada. De hecho, se llevaron un 13-0 bastante curioso. No sé si fue Vitality. Y bueno, valorado que le han metido. Altito Device. Que tiene competencia con ese pegar puñetazos, ¿no? Device a los monitores y Nico a la mesa. Ahí, JL. Cuidado, JL. Se va el alumno. Una, dos, tres. Retrocede. Ahí lo tenemos. Mira, ahí se ha echado la bronca el mismo por reposicionarse, supongo. No tenía que hacerlo. Toma. Halser, que es otro tilteado, Ese es el que le da sobre todo a la silla, ¿no? Al reposabrazo como el que tengo aquí. Le mete reverendas hostias, tú. Vale, Chisonar. Eso ha tenido que ser una absoluta barbaridad. Eso ha tenido que ser una absoluta barbaridad desde el punto de vista del otro tío. Se acaban de hacer un rampu sin querer con una Tech-9 y lo ha matado en el aire. Ay, falla el disparo. Era Salomón Rondón, Oh, se ha hecho la ronda con esa kill. Lástima que luego no me acompañe el resto de disparos, pero Jason R le sigue dando, ¿no? Le sigue dando durísimo. Mira, dice que ha saltado a propósito. A ver. Hostia puta, bueno. Vale. Hostias. La que se lleva tú.
La que se lleva. Bueno, al menos tiene rifrack. Hostia, pobre Muya, eh. Está patrocinando el vídeo, lo sabe Dios. Vas a ver, Olof. ¿Lo dará él o se lo darán? Vale. A través del humo había un pequeño gap. No se puede hacer absolutamente nada. Oh, por cierto, Olof, que detrás también tiene vitrina, ¿eh? Flux ocupa toda la pantalla, la de Olof más disimulada. Bueno, el Flume está rayado, ¿no? Se va y todo. Se pone a gritar. Él no golpea, él grita, ¿no? Vale. Fukushima, jugador de Force. Hostia puta. Pero es que. El caso en la brada de movimiento realmente habrá parado. Qué puñetera locura. Aquí tenemos a Pasa, que él hizo. Pinto ese muro, le quedó increíble las cosas como son. Bueno. Lo gracioso es que suelta uno. ¡Auch! Y hasta el que le mete la bala dice. ¡Uf! La que te has llevado puesta. Vale. Tira el molly. Recent memory. Le quema. Uf, esa ha sido buena, eh. Wow. Pobre Andu, tú. Esa ha sido muy, muy, muy clean. Cuidado, Olof. A ver. Ferrari pico Kakuli, ¿no? Pobre Olof, que también está patrocinando el vídeo, eh. Waiting for presence, can you make the jump? Hostias. Clean esa, eh. Ay, qué lástima. Eso de ese Ferrari Pintino, que es el bombero de Santares, ¿no? Good opener from Floppy. Frozen falls the wayside and now without his rifle a Torzi. Es muy bueno ese pibe con el AWP. Toma. Pero claro, llega a Halter. Y te metes ese boniato. Pues, ¿qué haces? Por cierto, un día voy a abrir un debate. ¿Cómo decís cuando dais os meten un headshot? Porque yo he oído tantas maneras de decirlo que un día quiero abrir ese melón. Porque he oído barbaridades sobre eso. Por ejemplo, lo que acaba de decir, ¿no? Qué tremendo boniato. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy, deseando que lo hayáis pasado también como yo. Y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!